investigación periodística, Juan Víctor Castillo nos trae el caso de esta bebé que pierde la vida. Pero ¿cómo fue toda esta situación que se da? ¿Qué pasó con la mamá? Hay muchas dudas que están rondando en este caso, María René, que hoy vamos a aclarar precisamente estas interrogantes. Y sé, cuando pasa algo con una menor es lamentable. Cuando escuchen la edad, apenas 6 meses, los pelos de verdad se te ponen de punta y te empiezas a erizar, porque no te puedes imaginar que puede haber algún daño a esta edad. Bueno, le damos la bienvenida a Juan Víctor Castillo aquí al estudio. Buenas noches, Juan Víctor, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Sandy y María René? Televidentes, muy buenas noches. Una historia trágica. Lamentablemente, la negligencia del sistema penitenciario, probablemente la mala decisión de una progenitora, termina con la vida de una pequeña Naomi de apenas 6 meses de nacida. Su salud se agravó en el centro preventivo para mujeres, conocido popularmente como Santa Teresita, en la zona 18 de la capital. Es decir, Naomi estaba privada de la libertad. Su progenitora estaba sujeta a proceso por un delito de extorsión. ¿Cómo nace toda esta historia trágica? Cindy Marisol Méndez Cruz, de 23 años, es detenida el 22 de noviembre del año 2017 en la zona 16 de la capital, Santa Rosita, acusada, según la policía, por extorsión. La trasladan de inmediato al juzgado noveno de primera instancia penal. El juez determina ligarla a proceso y la envía a prisión preventiva a Santa Teresita, zona 18. Lo curioso es que Cindy Marisol, a sus 23 años, tenía 8 meses de embarazo. Así ingresa a prisión al área de maternidad. 15 días después, el 3 de diciembre, presenta dolores de parto y de inmediato el sistema penitenciario la traslada con custodia a la emergencia del hospital Roosevelt, específicamente a maternidad. Según los datos, la niña nace bien, da luz, Cindy. No logra inscribirla en el RENAP, lamentablemente, es hija de una privada de libertad. Una semana después le dan de alta en el hospital Roosevelt y, atendiendo la ley penitenciaria, el régimen penitenciario y su reglamento, valiéndose de esto, Cindy Marisol regresa a prisión preventiva Santa Teresita con su hija en brazos. La bautizó ahí como Naomi Orellana. Así transcurrió el tiempo. La Procuraduría incluso hizo una visita en Santa Teresita para conocer el área, el sector de maternidad, donde se encuentran 61 mujeres privadas de libertad acompañadas, es decir, hay 61 niños de 1 mes a 4 años en ese sector de la cárcel, que obviamente el reglamento penitenciario establece a presidios velar por la seguridad, velar por todos los niños que se encuentran en esta cárcel acompañados de sus mamás privadas de libertad. ¿Cómo se complica la situación? A principios de este mes, lamentablemente, Naomi sufre quebrantos de salud, fiebre, diarrea, vómitos. De inmediato, el sistema penitenciario, según un informe que existe, intenta trasladar a Naomi al hospital, pero la mamá se opone, asegurando que se la pretendían quitar de los brazos, que nunca iba a regresar su hija. La situación se agrava porque se atienden protocolos y es hasta el viernes de la semana pasada, es decir, 27 días después, que la pequeña Naomi es ingresada a la emergencia del Hospital San Juan de Dios, al área de pediatría. Lastimosamente, Naomi ya tenía incubado la enfermedad. Según los médicos de pediatría, Naomi prácticamente estaba agonizando. Fueron horas, se le aplicó todo lo necesario, según los galenos, y Naomi perdió la vida, su corazón dejó de latir. Una historia bastante trágica. La mamá en prisión no puede ni siquiera velar a su hija, menos enterrarla. Se dialogó con el médico tratante para conocer específicamente las causas del deceso. Él asegura que se trató de una neumonía, pero es importante escuchar la entrevista con el médico Juan Carlos Reyes, encargado de pediatría del Hospital General San Juan de Dios, para conocer la postura del hospital en cuanto a la salud de Naomi y las causas probables del deceso. Los cuadros que se presentan con infecciones respiratorias, como en este caso, son neumonías que nosotros catalogamos como graves, ¿verdad? Puesto que ya tienen alguna deficiencia respiratoria, un déficit respiratorio, que nos está indicando que ya está un oxígeno dentro del cuerpo en forma importante. O sea, es decir, que la enfermedad ya estaba desarrollada en la niña. Estaba desarrollada. En todas las infecciones siempre hay un tiempo de incubación y otra parte de desarrollo de la infección. En este caso ya había pasado el tiempo de incubación y está en la parte de desarrollo de la infección.
¿Qué ocurrió con la niña? ¿Qué atención se le pudo haber brindado, doctor, en el hospital? Pues se le dio todos los cuidados que se requieren para esa edad, incluyendo cobertura con antibióticos, suplementación con oxígeno, básicamente eso, ¿verdad? Suplemento de oxígeno, líquidos a través de soluciones venosas y antibióticos. O sea, ustedes hicieron todo lo posible. Así es. Y todo lo que correspondía a un cuadro de manejo de un proceso infeccioso, con, en este caso con una insuficiencia respiratoria. Y al final la menor perdió la vida. ¿Por qué? Al final sí. Lamentablemente pues no fue suficiente todos los esfuerzos que se hicieron para el desarrollo, para la contención de la enfermedad, y pues lamentablemente falleció. ¿Falleció por neumonía? Sí, el cuadro infeccioso básico fue neumonía. Generalmente esto, ¿cómo se contrae la neumonía? ¿En una recinacida de 6 meses, doctores? Sí, en los menores de 6 meses tienen que ver varios factores. Nosotros llamamos del huésped y del agente infeccioso. Dentro del huésped, muchas veces son las partes nutricionales o inmunológicas las que definen la gravedad de la enfermedad. Y dentro de la parte infecciosa, pues depende de la virulencia del germen, o sea, de la severidad o de lo agresivo que es el germen. Puede ser virus o bacteria. Lo importante es qué tan severo es el, o qué tan agresivo es el germen dentro del cuerpo. Cuando se combinan esas dos condiciones, los factores de huésped más la virulencia del germen, llevan a procesos infecciosos graves, como en este caso una neumonía grave. Cuando vino acá, la enfermedad estaba desarrollada y sí tenía un cuadro ya de una insuficiencia respiratoria, ¿vale? ¿Cuál era la atención inmediata que se le tenía que haber brindado a la bebé, doctor, cuando se supo que la menor presentaba problemas respiratorios? Primero tiene que tener una evaluación médica para determinar el estado clínico del paciente. Si tiene un proceso infeccioso que se pueda manejar en casa, pues se maneja allí. Y si se determina que el germen es muy agresivo y va rápidamente encaminándose a una insuficiencia respiratoria, pues el manejo ya es hospitalario, como se hizo en este momento. Los cuadros. La declaración es clara, Sandy, María René y televidentes. El doctor Juan Carlos Reyes ha asegurado que probablemente la menor Naomi de 6 meses pierde la vida por neumonía, es decir, existió negligencia, inició con una fiebre, un mes probablemente después nunca se la atendió, hasta que la niña, lamentablemente, su enfermedad se agravó y desarrolló en su cuerpo la neumonía y pierde la vida en San Juan de Dios. Juan Víctor, a mí me tiene sorprendida este caso, porque sabemos que cuando hay algún tipo de padecimientos por parte de los reclusos, incluso los pandilleros, bueno, rápidamente los trasladan a los centros asistenciales. Pero ¿cuál es el caso, el protocolo que se sigue en el caso de los niños que se encuentran dentro de los centros carcelarios? Porque obviamente sus mamás pues estaban embarazadas cuando ingresaron a estos lugares, porque a veces la gente se pregunta, ¿pero qué hacen allí? Para aclarar esta situación, ¿cuál es el protocolo? Muy acertada. Y que la mamá no dejó, o sea, en este caso específico no tenían las autoridades que haber dicho, no importa, seguir el protocolo que dice Sandy y llevarlo. Este punto que han mencionado es sumamente importante, porque la mamá Cindy de inmediato le manifiesta al sistema penitenciario que su hija padece de una enfermedad viral, fiebre, diarrea, vómitos. Un médico, según se sabe, en un expediente, certifica al director de este penal, de la cárcel de mujeres, que es inmediato el traslado de la pequeña Naomi a un hospital. Pero existía un problema, la mamá no lo permitía, según el informe del sistema penitenciario. Y fue hasta el viernes de la semana pasada que la mamá, en horas de la mañana, en un manuscrito, cuando ve a su hija grave, traslada este manuscrito a la directora y ella confirma que sí acepta que su hija sea trasladada al Hospital General San Juan de Dios. Pero imagínate este protocolo a lo que ustedes consultaban. El sistema penitenciario adjunta el informe del médico dentro del área de maternidad del preventivo. Adjunta el manuscrito de la mamá, notifica a la Procuraduría General de la Nación, se presentan al centro preventivo, rescatan a la pequeña Naomi y de inmediato la trasladan hacia el juez que conoce el caso. El juez ordena que sea trasladada al Hospital General San Juan de Dios. Imagínate cuántas horas pasó la niña agonizando. Ya tenía neumonía. Es increíble, pero son los protocolos que así tienen que establecer el sistema penitenciario. Y es evidente, existió negligencia y que las autoridades deben investigar de inmediato, María René.
Susana. ¿Qué pasa si se llega a la conclusión que la negligencia es netamente de la madre por no haber dejado en su momento llevar a Naomi al hospital? Sabemos que neumonía es sumamente serio, incluso los adultos mayores pues pueden correr una suerte terrible, fatal, cuando se habla de neumonía, no digamos una bebé de tan solo 6 meses, tomando en cuenta que ni la alimentación ni el entorno es el adecuado para crecer, su sistema inmune podría no haber sido el correcto. ¿Por qué habrá tenido la mamá de Naomi miedo que se iban a llevar a su hija, que no era el hospital donde iba? ¿No dejan que los niños vayan con los padres cuando van al sistema de salud? La mamá estaba sujeta a proceso por extorsión. No es aún condenada. Estaba en un preventivo, María René. La mamá aseguraba su temor que su hija no iba a retornar a sus brazos e incluso aseguraba que no existían familiares que pudieran velar por su hija en el hospital. Pero el informe del sistema penitenciario es claro. Ellos han argumentado que la mamá se opuso en todo momento durante todos estos días. Lo difícil es que, te repito, el régimen del sistema penitenciario establece inmediatamente atender los protocolos y está sobre cualquier cosa la vida de un ser humano. Y era de atenderla inmediatamente. Lo difícil también de la situación es que existe un hacinamiento en esta área de maternidad. Está diseñada para 15 privadas de libertad acompañadas, es decir, con sus hijos. Y en este espacio hay 61 madres con sus hijos. Y los niños duermen en situaciones precarias. Hay planchas de cemento, incluso dos mujeres duermen en una sola plancha de cemento. La visita de la PDH al lugar lo ha notificado constantemente, incluso lo advirtieron sobre cualquier tipo de riesgo que podría existir con los niños que están adentro de los penales, tanto en el COF como en Santa Teresita, que están con las progenitoras, pero la misma ley del régimen penitenciario lo establece, favorece a las progenitoras. Platicamos con el abuelo de la pequeña Naomi, con el papá de Cindy Marisol Méndez Cruz. Él lamentablemente nos argumentó que no sabe qué hacer, no tiene dinero para enterrar a su pequeña nieta y lastimosamente su mamá no va a poder ni siquiera darle el último adiós. Pero escuchemos la entrevista con el abuelo de la pequeña Naomi. Cindy Marisol Méndez Cruz. ¿De cuántos años? Tiene 23 años más o menos. ¿Cuándo fue detenida ella? Hace 7 meses. ¿La fecha exacta no la recuerda? No, ¿por qué delito fue detenida ella? En los primeros días de diciembre. ¿Y por qué delito fue detenida? Pues ahorita está por encubrimiento propio, que andaba con una patoja mañosa que andaba, que supuestamente dice que era extorsionista. Y ella estudiando estaba, ya un año le faltaba para graduarse a secretaria bilingüe. ¿Ella cae a la cárcel embarazada? Sí, así es. ¿Estaba embarazada? ¿Cuántos meses tenía embarazo ella? Tenía 9 meses, iba a cumplir, porque 15 días tenía más o menos de estar ahí cuando se compuso. Y la niña tenía, la niña nació el 3 de diciembre. ¿El 3 de diciembre? ¿Y dónde nació la niña? ¿En la cárcel? Roosevelt. ¿Y ahí tuvo a la niña, en el hospital Roosevelt? Sí, así es. ¿Y la niña la trasladó siempre ahí a Santa Teresita, a la cárcel? Sí, la llevaron a la cárcel de Santa Teresita. Y ahí fue que se enfermó y me están informando que falleció el viernes y ya se me avisaron y dando vueltas para ver si la puedo... ¿Y de qué falleció ella? ¿Se supo? De broncomonía. ¿Bronconeumonía? Así es. ¿Eso fue lo que le comunicaron en el hospital? Eso fue lo que me comunicaron. Solo me dijo que le había dado broncomonía, que habían varios niños así y que... Como a los 3 días de que sacaron a la niña, sacaron a otros graves de ahí. Porque yo fui el miércoles pasado a visitarla allá a su casa, allá a la cárcel. Sí, y de casualidad me junté ahí con los de la PGM y hablé con ellos y yo les dije que me hice cargo a la niña y que volvía a reconocer y todo. Entonces, pero ya no hubo tiempo de nada. Entonces, como ya estaba en trámite eso, a mí me llamaron para ir a reclamar el cuerpo a la niña. Declaración de don Anselmo Méndez, abuelo de Naomi. Incluso en pantalla aparece Cindy Marisol Méndez Cruz, la progenitora de Naomi. Se intentó platicar con ella dentro del centro preventivo, pero el sistema penitenciario asegura que debe existir un cierto oficio y la autorización de la dirección para poder ingresar y platicar con Cindy. Creo que se le va a dar seguimiento al caso porque es indispensable. Hay
aún 60 menores que corren peligro, porque la pequeña Naomi se enfermó dentro de esta cárcel. Es una enfermedad viral, la contrajo dentro de este centro preventivo. Ahora bien, ¿qué pasa ahora con la mamá? Yo sé que tenemos que ir a conclusión rápidamente, pero ¿es ella sacada automáticamente del lugar? Sabemos que también después de tener a veces, pues los bebés sufren de depresión postparto y demás. ¿Cuál es la condición mental también ahora de la madre? No hay una atención primaria hacia la progenitora, María René. Algo curioso, en el mismo centro carcelario está la vicepresidenta Rosana Valdetti. Cuando se enferma es trasladada inmediatamente por orden judicial. Tiene un apartado totalmente diferente, tiene agua caliente, tiene todas las condiciones necesarias. En este caso, Cindy Marisol Méndez es ligada a proceso, enviada a prisión preventiva con su hija, la pequeña Naomi, sin las condiciones necesarias, porque no existen condiciones de educación, de salud, menos de seguridad, menos de una atención inmediata de medicina, de medicamentos para los pequeños dentro de estas cárceles preventivas, y corren riesgo, corren aún más riesgo los pequeños que las propias progenitoras que se encuentran privadas de libertad. Incluso, te vuelvo a repetir, esta situación tan indignante, una jueza autoriza que está privada de libertad por casos de corrupción, se autoriza su salida para asistir a una boda. ¿Y cuánto pasó? 27 días para que se autorizara la salida de una pequeña de un centro preventivo cuando estaba corriendo riesgo su salud y lastimosamente pierde la vida por neumonía. Ahí sí que en los diferentes casos que se ha mencionado y a manera de conclusión, todos gozan de la presunción de inocencia. En el caso de la mamá de esta pequeña, pues ella todavía está en proceso, no ha sido condenada. En los otros casos también no cabe, la verdad, cómo algunos seres humanos tienen más prioridad que otros, como algunos por una simple gripe, por una diarrea, por situaciones que tú te preguntas, en realidad ameritan un traslado, rápidamente se los autorizan. Y porque a esta pequeña, que ella no había cometido ningún delito, o sea, prácticamente estaba porque capturan a la madre y obviamente la ley manda que tiene que estar cierto tiempo con la progenitora, pero la niña no era culpable. Desgraciadamente, muere de una forma muy cruel y muy inhumana, si lo queremos ver así. Gracias, Juan Víctor, por traernos este caso, darle seguimiento y no dejarlo como una noticia normal, porque en realidad esto merece más análisis y más profundidad en el caso. Muchas gracias.